Bueno, nosotros como compañía de títeres Ojos de Agua estamos súper contentos, no conocíamos la Caleta del Toro, nos pareció un lugar muy lindo y nosotros trabajamos para eso, para llegar a los rincones más alejados donde a veces es más difícil que lleguen obras de teatro, montajes más grandes. Los títeres tienen esa posibilidad de llegar, así que estamos súper contentos de estar trabajando junto a la Municipalidad de Ovalle y el Departamento de Cultura en esto, poder llegar a los rincones más alejados. Nosotros venimos de la Municipalidad de Ovalle porque queremos acercar la cultura, queremos que ustedes puedan disfrutar de una obra de teatro, puedan participar de un taller de arte visual y la pasen bien durante este verano. Las familias, por supuesto, todos están invitados a disfrutar de la cultura que llega acá hasta Caleta del Toro. Yo creo que para las personas de acá es súper importante el hecho de que vengan personas, o sea, de que venga la cultura hacia acá. La comunidad, cuando viene este tipo de eventos, también aprovecha de encontrarse y de seguir haciendo su trabajo comunitario. Dos ovejas, una oveja mala y una cabra. La ovejita mala, la cabra mala, que cuando plantaron la semilla y después las cabritas, las dos se las comieron.